نتابع معكم مع الدكتور خان من الأكوادور، حيث يكلمنا عن قصته كيف دخل الإسلام. نعم دكتور، دخلت المسجد وبدأوا بالصلاة، بس أنت صليت معهم؟ لا، مش أنا ما صليت معهم، أنا كنت مسيحي حتى هذيك الوقت. نعم. بدأ أنا رأيت الجماعة يصلون في المسجد، ركوع سجود. سبحان الله، esta situación me impresionó mucho cuando yo vi la gente que va al sujud. Nunca había visto que hombres con la frente más, la gente está muy orgullosa de sí mismo, levanta la frente, pero esto coloca en el piso para yabuduna Allah. Esto me impresionó mucho, me أثر فيه كثيرا. يو empecé كيف يسجدون Sí, tenía en mi corazón estuvo muy muy impresionado, todo mi ser estuvo impresionado de ver a la gente yendo al sujud. Entonces, cuando terminaron el salat, yo pregunté al imam, le dije que yo quiero ser uno de ustedes. انتهت الصلاة، قلت للإمام أنا أحب أن أكون واحد منكم. Él me dice, ¿quieres decir musulmán? Le digo, lo que usted sea, esto es para mí religión verdadera. قال هل تريد أن تكون مسلما؟ نعم، أنا يعني بالنسبة لي هذا هو الدين الحق. Y alhamdulillah hice mi decisión correcta en esa oportunidad desde hace 37 años que soy musulmán y من 37 سنة أنا مسلم. Y después de tener estudios en los Estados Unidos, me fui a estudiar la religión. Y estuve en Arabia Saudita, Meca, Medina. Y luego regresé a mi país donde completé los estudios en teología. Y estoy especializado en el diálogo interreligioso. Doctorado. حوار بين الأديان. أيوة، sí. Entonces, bueno, desde allí nos dedicamos con mi esposa a fundar el primer centro islámico del Ecuador. أنا وزوجتي أسسنا المركز الإسلامي في الإكوادور. Sí. Y alhamdulillah nos hemos dedicado todo este tiempo, más de Sí, nuestra da'wa es dedicada a la invitación a los latinos, a los ecuatorianos, a los hispanoparlantes, sí. Sí, también a rescatar a los hijos de los muhajirín de Bilad al Islamía que llegaron al Ecuador también, y también aceptamos a todos, bienvenidos. Cuando abrimos la mezquita, nuestra misión era hacer la masjid, y nuestro nadara, nuestra misión, visión, era los latinos, los ecuatorianos, los de que hablan español. Sí, pero está arriba. Sí. Alhamdulillah. Nuestra actividades básicamente son con la Universidad Católica. ماذا تقول للمسلمين في العالم؟ ما هي رسالتك إلى المسلمين في العالم وإلى المواطنون الإكوادوريون وإلى المسلمين وغير المسلمين في أمريكا اللاتينية؟ ما هي رسالتك العامة؟ سواء من سان برومندو
especialmente de Ecuador y sí, América Latina. Que uno de los asma al husna es ser adel. Allah es justo. Y yo creo en la justicia de Allah. Allah es el adel. Y Él ha repartido su justicia, su luz, su guía con el Islam en todos los continentes. Y falta uno: América Latina. El Islam es en el mundo, pero قليل في أمريكا اللاتينية انتشار هذا هو غلط. Sí, falta América Latina y entonces como Dios Allah es justo, él va a mandar su mensaje con fortaleza, con قوة, con رحمة, va a mandar a América Latina. الله العادل سوف يبعث من ينشر هذه الدعوة الإسلامية في البرازيل. Al Brasil y كل المكان في أمريكا اللاتينية va a mandar él Chile, Argentina, Colombia, Paraguay, El Salvador, Guatemala, todos los países van a estar llenos del mensaje del Islam. Ahora estamos en el inicio. No perdemos las esperanzas de aquel. Y por todo lo que representa América Latina, el pulmón del mundo, el Amazonas, los recursos naturales que tiene esta carra ya baída, Allah va a mandar, eso yo creo con inshallah, con fe. Va a regresar. El Andalus en América Latina. El Andalus ya no va a ser en España. El Andalus va a ser Yadida. Inshallah. Mis ojos no van a ver, pero no es importante. Sus ojos, sus nietos, ellos van a ver. Inshallah. Inshallah. Auladna wa ahfadna sawayirun hada al-amr. Shukran laka, doctor. Allah yahfadak. Bizikul khayr. Wa sharafan lana. Hadi al-muqabala. Allah yahfadkum. Tahta amrukum. Salamu alaykum.